En este lugar tan emblemático para nuestro pueblo, en este Recoleto Llanete, en la mañana de hoy se reúnen las dos grandes devociones de esta ciudad de Lucena: nuestro Padre Jesús Nazareno y nuestra Madre, la Virgen de Araceli. Un momento histórico más que añadimos a los anales de la historia devocional lucentina: Jesús y Araceli, Araceli y Jesús. Pilares espirituales de esta ciudad que se dirigen a ellos y los aclaman como padre y madre. Pidamos a María y a su bendito Hijo su protección. Oremos. Dulcísimo Jesús Nazareno, Dios y Redentor mío, que llevado sobre tus hombros la cruz, caminas al Calvario para ser en ella clavado. Nosotros, pecadores, somos la causa de tu pasión dolorosísima. Te alabamos y te damos gracias, porque como manso cordero recibiste sobre tus hombros el madero de tu suplicio, para expiar en él nuestros pecados y los del mundo entero. Perdónanos, oh buen Jesús, reconocemos nuestras culpas y tu bondad inmensa al borrarlas con tu preciosa sangre. Te amamos sobre todas las cosas y prometemos serte fiel hasta la muerte. Sosténnos, oh buen Jesús, con tu gracia y condúcenos por el camino de tus mandamientos a tu reino celestial. Así sea. María Santísima de Araceli, tú te fiaste eternamente de Dios, te dejaste conducir siempre por su mano. Llénanos de esperanza y confianza en el Señor. Ayúdanos a vivir el presente intensamente y con los ojos puestos en el porvenir de la gloria que pretendemos. Que nuestro caminar sea ágil, sin ataduras, con la moral de la ruta que impulsa al peregrino hacia la meta que se ofrece confortante. Danos el talante verdadero del cristiano, pies firmes para andar los duros senderos, ánimo para afrontar las situaciones comprometidas, enraizados en la esperanza que procede de Dios. Un día feliz cantaremos su gloria por los siglos de los siglos. ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre! ¡Viva!
¡Para, para, para!